En la institución educativa José Antonio Galán se llevó a cabo el torneo intercolegiados de ajedrez 2023 que contó con la participación de 82 jugadores de diferentes instituciones del puerto petrolero en las categorías escolar, infantil, prejuvenil, juvenil. Manuel Jesús Pertús, instructor de ajedrez de Inderva, expresó que el evento deportivo tuvo un muy buen desarrollo y exaltó el talento de muchos jugadores con gran capacidad para este deporte. El objetivo es representar muy bien a Barranca Bermeja en el torneo departamental, en los diferentes torneos que se van a realizar en Colombia. Nosotros tenemos un grupo de niños que van a participar ahorita en un torneo que se llama el Torneo de la Raza en Medellín y vamos a seguir masificando el ajedrez por todos los barrios de Barranca Bermeja. Gracias a Inderva que nos ha colaborado para todo este trabajo ajedrecístico que se ha hecho y con muy buen desarrollo porque han salido una cantidad de niños que tienen mucho talento para el ajedrez. Muy reñida porque en las diferentes categorías hay muy buen nivel. Tenemos a Andrés Hurtado en la categoría de avanzados, o sea, la categoría juvenil, donde ya prácticamente es el campeón. En la categoría infantil también tenemos a un niño, Frexon Galeano, que también es muy bueno, también va de líder. Y también Luis Ángel Fernández en la categoría preinfantil, ya prácticamente campeón. La niña Sandra Serrano también es campeona en la categoría. Y así en las otras categorías también estamos terminando y esperamos que terminemos con esto. Por su parte, el ajedrecista Andrés Jesús Hurtado, ganador del torneo, comentó que su gran expectativa es trabajar duro para representar a Barranca Bermeja en diferentes escenarios departamentales y nacionales. Mis expectativas son representar a Barranca Bermeja de una excelente forma en el departamental y así poder clasificar al nacional. Hay todo para yo poder ganar el departamental y poder traerme por lo menos el podio en el nacional. Se espera que estos espacios se sigan fortaleciendo con el fin de crear espacios de integración y de recreación en todos los participantes.